El bloqueo de las vías por parte de algunos transportadores públicos se inició a primeras horas de la mañana. Según reportes oficiales, la movilidad se ha visto afectada en la carrera 36, en el puente elevado, y la vía de acceso a Barranca Bermeja, conocida como el Haz de Copas. Estos son los puntos más neurálgicos. También hay otras vías que se han afectado. Hasta este momento, la comunidad es la que más sufre por esta situación. El aeropuerto. ¿Desde el aeropuerto a pie? Pues no, nos dejaron hasta una bomba que hay aquí atrás, la de... No recuerdo el nombre de la bomba, desde ahí nos dejaron un taxi y de ahí nos tocó a pie. ¿A pie? ¿Desde dónde viene a pie? Desde la bomba. ¿En qué llegó hasta ahí? Hasta en mi vehículo, me tocó dejarlo parqueado y venirnos a pie. ¿Qué le parece esta situación? Oh, tremenda. Situación está muy, muy crítica. Sí, gracias. Este video, captado en la carrera 28, en donde se ven las peripecias de motociclistas para pasar, fue hecho llegar por un ciudadano. Esta es la situación que se vive en estos momentos en Barranca Bermeja.